Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con secretos en la nueva actualización de Sakura. Y como sabrán, Sakura se ha actualizado y creo que se actualizó hace como 3 o 4 días aproximadamente, no recuerdo muy bien. Y en esta actualización vino 145 nuevas poses que no me alcanzaron a poner en ese video, pero son bastante entretenidas e interesantes. Y ahorita les voy a traer secretos sobre esta nueva actualización, porque sí, hay secretos y yo me percaté de esto. Y primero, antes que nada, vamos a comenzar con las poses. Ya vieron que hay nuevas poses. No sé si solo a mí me pasa que se traba y se queda así. Creo que no es solo a mí, creo que a los demás también. Y díganme en la caja de comentarios si a ustedes también les pasa esto. Y también se laguea esta cosa que dice pose dance, porque muestra una pose que no es. Y se me buguea todo, además de que pues es difícil bailar con esto. Pero así como ven, me encantan esas poses. Y aquí hay un dato muy interesante relacionado con las poses y los bailes, ya que si nosotros nos descargamos una aplicación llamada MMD Dance, pues hay estas poses. Y la verdad, creo que Garusoft se las descarga en una aplicación o en una página en donde hay bailes y solo tienes que acomodarlos en los huesos de los personajes 3D. Así, igual este baile, miren, se me acuerda a un baile muy popular en, creo que en el 2000 y tantos. Pero miren esto. Y yo creo que este baile le pertenece a esta música, esa que dice Caramella Hills. Y pues creo que sí, tiene muchas similitudes y creo que la persona que creó este baile pues se basó en ese. Igual este lo tengo visto en otro juego diferente, pero creo que lo descargan de alguna otra página y solo lo adaptan al personaje 3D. Igual estos. Y como les decía, si ustedes se descargan una aplicación que se llama MMDance o MMDance, si ustedes se descargan esa aplicación y entran, van a ver que pues sí, si apescan un modelo y ponen cualquier baile, les va a aparecer estos bailes, porque yo ya me la había descargado antes de la actualización, solo que le di a actualizar. Y bueno, están los bailes y ahorita se los voy a mostrar, porque cuando vi los bailes de Sakura en la nueva actualización, pues dije yo, estos bailes se me hacen muy conocidos y creo que ya los había yo visto, así que entré en esa aplicación y pues sí, eran los bailes de Sakura. Así que ahorita les voy a mostrar algunos bailes que pues se parecen demasiado. Y así como pudieron ver, pues hay mucha similitud en esas poses y en esos bailes, porque creo que se las descargan en una página y los adaptan a los NPCs o a los personajes, porque son las mismas poses y bailes. Así que tú dime en la caja de comentarios qué opinas. Yo creo que se descargan en una página y eso así. Y por eso creo que algunos juegos tienen las mismas poses, como Yandere Simulator. En la opción de cómo caminar, en la nueva actualización se agregó una pose que es para caminar como que estás triste. Y eso ya lo había yo visto en Yandere Simulator, porque hay una pose de eso. Y bueno, por eso creo que se descarga en una página y los adaptan. Y también lo que descubrí en la nueva actualización es que el fallo que les dije hace como mucho tiempo, este que está acá, Garusoft, no lo ha pues compuesto. Miren cómo está, siempre sigue igual. Y se me hace un poco muy extraño de por qué Garusoft no lo compone. Muy extraño la verdad, porque no lo ha compuesto. Pero tal vez lo componga en una futura actualización cuando se dé cuenta, porque para ahorita creo que está ciego y no lo ve. Y también se agregaron nuevas opciones, como son estas poses. Estas no, porque estas ya estaban. Y estas poses que les voy a mostrar están en Yandere Simulator, porque yo ya lo vi. Esta que está aquí, esta,
es cuando tú le das un cuchillo a una persona que ya secuestraste y va a buscar a la persona que va a matar, camina así. Y pues esto creo que Unity se los da, estas poses y estos bailes, porque se me hace extraño que todos lo tengan. Y para los que no saben qué es Unity, Unity es un programa para desarrollo de videojuegos. Con él ya se realizaron muchos videojuegos actualmente, como es Yandere Simulator, Skull Hero Simulator, y dudo que Sakura se haya hecho con ese programa porque está un poco extraño a los gráficos que debe de tener Unity. Así que, ¿qué opinas? Dime en la caja de comentarios si crees que Sakura está hecho con Unity o con un programa también de 3D donde se pueda hacer videojuegos llamado Blender, que con eso hago mis animaciones. Y estoy entre las dos, pero quién sabe cuál puede ser. Y también se agregaron nuevas poses, como ya dije en el video pasado, 145 poses nuevas. Son un montón. Son 145 o 154, algo así. Y pues bueno, también se agregaron canciones nuevas. La de las chicas se agregaron pues 3 canciones nuevas, creo. En total creo que son como 4 canciones, una del chico y 3 de la chica. O 2 de la chica, no me acuerdo. Pero ¿qué? Esas luces eran blancas, ¿no? Yo nunca había visto esas luces sin poner una canción que cambie de color. Pues no sé por qué ahora me aparecen rosadas. Y creo que no sé por qué, nunca las había visto de ese color, pero creo que siempre se pone de ese color. Y bueno, vamos a ver qué canciones se actualizaron, porque en el otro video casi no lo expliqué mucho y no lo expliqué a detalle. Y bueno, aquí no se actualizó nada. Y en esto se actualizaron 2 canciones nuevas. Creo que en total son 3 canciones nuevas que se actualizaron. Y en lo personal, y lo digo en mi opinión, no se vayan a molestar conmigo, por favor. No me gustaron esas músicas, no sé por qué, como que no tienen tanto ritmo. O porque no entiendo su letra, pero más me gustó la primera que actualizaron. La original que dice Kiss Me o algo así. Y bueno, esta música me encanta, sin duda me encanta, pero las otras músicas no me gustaron, no son de mi agrado y tal vez a ustedes les guste y pues no tiene nada de malo que les guste. Pero a mí en lo personal no me gustaron. Y díganme en la caja de comentarios si a ustedes les gustó las nuevas músicas. Pero lo que me encantó de esas nuevas músicas son los focos, las luces y oh my god, miren, oh my god. Me encantan las luces que se cambian de color y más con los bailes, porque ahora podemos hacer como que en verdad está cantando, como que es un concierto. Y pues bueno, miren eso, oh my god, me encanta, la verdad me encantan las luces, pero lo que no me encanta es la música. Miren los bailes, oh my god, épico, es épico. Y aquí hay una cumbia por bailar, creo que vi una pose de cumbia. Ahí está aquí y ahorita voy a poner la música. Y otra cosa que me encantó de la nueva actualización es una opción que sirve para sincronizar a los NPCs con los personajes. Ahorita les voy a dar una demostración. Y bueno, si nosotros pues apescamos una pose y le damos que todos los NPCs hagan la misma pose, no van a estar sincronizados con el personaje. Pero si nosotros apescamos esta opción que está en blanco y ponemos una palomita, pues se van a sincronizar. Y como ven esto, tengo pues este baile y ahora miren, no está sincronizado con el personaje y todos están pues revueltos. Pero si yo apesco esa opción, todos van a hacer los mismos movimientos de como lo está haciendo el personaje y va a estar sincronizado. Y se ve muy bonito esto, cuando tú acomodes a los NPCs, le pongas su vestuario, su ropa y le pongas la música, en verdad se ve muy bonito, parece un baile. Pero aquí hay un problema, ya que si nosotros teníamos apescado la opción de abrir la boca o de cerrar los ojos, pues, y nos vamos a la nueva pose o ponemos una nueva pose y cerramos la pestaña, esta que dice Char Edit, le damos en la X
y teníamos puesto la opción de abrir la boca o las opciones que aparecen allá, ya no se va a poder revertir. Si tú quieres abrir los ojos, ya no se va a poder. Y así como ven, miren, yo tengo puesto esta opción de abrir la boca y como ya puse esa opción y ya cerré la pestaña de echar edit, pues ya no se va a poder revertir y esto lo hace muy molesto, la verdad, porque tú quieres hacer como si estuviera cantando el personaje, pero no se va a poder porque va a estar abierto la boca. Y miren esto, ahorita les voy a mostrar qué pasa y esto molesta mucho. Y ahora miren lo que pasa cuando intento cerrar la boca. Y se queda así, ya no se puede cerrar la boca, solo si tú te cambias de ropa, pues se soluciona ese problema. Y creo que eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video de Sakura. No olvides que si te gustó dale un like y si eres nuevo en el canal suscríbete para más contenido como este. Y ojalá que Garurusoft actualice multijugador para la próxima vez, por favor, porque ya queremos jugar juntos. Y pues nos vemos en el siguiente video de Sakura. Disfruten la nueva actualización.